La asambleísta Elina Narváez. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas, buen día. Primero, quisiera recalcar el trabajo importante, el esfuerzo que realizó el equipo de la comisión para poder unificar varios proyectos que hoy se ven consolidados en esta reforma de ley, de los cuales persiguen un solo objetivo, colegas asambleístas: beneficiar a las decenas de miles de microempresarios, artesanos y actores de la economía popular y solidaria alrededor de todo el país. Mejores condiciones para producir, mejor acceso al financiamiento y a la capacitación, mejores condiciones frente a sus compradores, son algunos de los beneficios que esta ley plantea. El proyecto dispone que las instituciones encargadas de la producción mejoren y planteen nuevas alternativas para la formación de nuestros artesanos, campesinos y microempresarios, que hoy representan más del 90% del empleo generado en todo el país. Se establecen también mayores disposiciones y herramientas para que la atención al microempresario se convierta en una política permanente y bien financiada. Para eso, este proyecto, para que la actividad productiva se convierta en la forma de contrarrestar tantos males sociales que hoy afronta el Ecuador, enseñándoles a pescar y apoyando al microempresario. Esa es la vía que siempre debemos fomentar, colegas asambleístas, desde este pleno. En la Comisión de Desarrollo Económico se ha revisado a profundidad el veto presidencial, así como el dictamen de la Corte Constitucional, por lo que considero que la posición que la Asamblea debe tener con respecto al proyecto es salvaguardar el espíritu de la ley, fomentar a los microempresarios y darles herramientas para su crecimiento, pero todo en el marco de la competencia justa y bajo las leyes de la oferta y la demanda. Por eso, me apoyo a este proyecto para que hoy podamos, con un instrumento efectivo, contar que fomenten el empleo y la inversión en todo el país. Gracias, presidenta.